Jesús Yahvé Estrada, tercer abridor de los Mineros. Jesús, platícanos un poco esta salida que tuviste contra Indios de Juárez. Sí, pues traté de hacer los ajustes que no tuve en mi salida pasada, poco a poco estaba llegando las cosas, ahorita me sacaron antes, pero no va a pasar nada, hay que apoyar el equipo, hay que seguir adelante, picheo por picheo, inning por inning, auto por auto. ¿Has batallado para acoplarte a la liga, Jesús? Así es parte del proceso, es mi primer año aquí y poco a poco voy a ir agarrando el ritmo, poco a poco me voy a ir sintiendo mejor y me voy a acoplando mejor al equipo. Tuviste una estupenda salida contra los Venados de Madera en los Juegos de Exhibición. Sí, pues traté de dar lo mejor de mí, dar mi primera impresión, anotar, que sepan que sé tirar y pues que puedo hacer el trabajo. Y gracias a Dios me están dando la oportunidad y le digo poco a poco se van dando las cosas. ¿De dónde eres originario, Jesús? Yo soy de Obregón, Sonora. De los Yaquis. De los Yaquis de Sonora. ¿Qué hay que hacer para que este proceso tuyo vaya paulatinamente adaptándose a esta difícil liga y le ayudes a los Mineros? Pues seguir entrenando, nunca bajar la guardia, seguir trabajando día con día, sprint con sprint, picheo con picheo, no caer a final de cuentas en el béisbol y yo tengo una bola y ellos tienen un bat. Voy a tratar de mejorar y estar más fino mi siguiente salida. ¿Te esperabas este nivel de liga con los Mineros y en el estatal? Sí, ya me habían comentado mucho acerca del equipo de los Mineros. La verdad, pues es un equipo muy competitivo, es un equipo más campeón de la liga y yo pues más que contento por estar aquí, porque me dieron la oportunidad de presentar esta casaca. Felicidades, Jesús, los Mineros te necesitan y te deseamos toda la suerte del mundo para que te establezcas como el tercer abridor de los Mineros. Muchísimas gracias, aquí vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando, no hay más.